No, no. Es lo máximo que puede. Ya vieron lo que mandó en el chat. Buenas noches, ¿me oyen? En el chat no me aparece, lo último que me aparece video que me mandó ella. Pero A mí también. el chat
Completen el ejercicio, por favor, porque yo creo que ya muy pronto se va a quitar la tormenta y ya me van a escuchar un poco mejor. ¿Me escuchan? ¿Me pueden responder, por favor? Hello. ¿Me escuchan? Hello, hello. ¿Me escuchan? Reina Milagro, ¿usted me escucha? Hello, everybody. Me escucha Hello, everybody. ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir, por favor, si me escuchan?
Hello, todavía no me escuchan. Vení, ayúdame. Hello, ¿me escuchan ahora? Solo necesito que me digan si me escuchan. Hello, everybody. ¿Me escuchan Hello, ahora? teacher. Hello. Yeah. Yes, teacher. Ay, y todo, fíjese de que todo ese tiempo estaba de decir, hablarles y no me contestaban. Que no se le escuchaba, No le teacher. escuchábamos. Ay, no, pero por ahí me han dado otros datos porque como que el teléfono mío no levanta la plataforma, no la levanta como estoy con datos. Y ustedes ahí por donde ustedes no hay tormenta. No, teacher. No. Aquí se ha ido la tormenta, No. entonces voy a apagar la cámara, pero voy a seguirles hablando, oigan. Así que Okay. necesitamos tener los 120 minutos, entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar y a ver qué es lo que podemos hacer, ¿ok? Así que tengamos un poquito de paciencia. Bueno. Okay, teacher. En la cama. Uy, la ventana de la cocina por allá. Okay, estaba este pequeño crucigrama, pero ya no lo vamos a hacer por el tiempo. Ok, entonces la clase de hoy es como de repaso, ¿verdad? Practice. Review and practice quiere decir repaso y práctica. Entonces, son bastantes ejercicios. Yo les tengo que como dar un tipo de review, explicarles en qué consisten los temas que ya se vieron. Esos temas ya los vimos, entonces entramos a los ejercicios. Vaya, entonces sería primero verb to be, singular statements. ¿Ok? Cuando vimos singular statements, vimos I, you, he, she, ¿verdad? Entonces vimos ahí que el verbo to be se usaba cuando usábamos I, usamos am, you, are, he, is and she is. Okay, examples. I am Anne. You are an architect. He is a teacher. She is a singer. Okay, negative statements, contractions. I am not Jim. I'm not Jim. You are not an artist. You are not an artist. You aren't an artist. He's not a student. He's not a student. He isn't a student. She's not a banker. She's not a banker. She isn't a banker. Okay. Ahora bien, cuando vimos ese tema, ¿quedó comprendido cómo se formaban las oraciones usando el verbo to be en la forma afirmativa y negativa con los sujetos singulares? Yes. Yes. Okay. Yes, teacher. Bien. Yes. Okay. How to use be, Yes. singular statements. Okay, for example, I am Natalie, I'm Natalie. You are a secretary, you're a secretary.
He's an engineer. He's an engineer. She's a floor manager and she's a floor manager. Okay. The use of the singular. Okay. I, you, he, is, she. I am, you are, he is, she is. In affirmative. Okay. Now, exercise. Okay. You have, she's a banker. You are a student. He's Victor. I'm an athlete. Monica is an actor. Okay, complete the exercise, please. Using the verb to be, but the contraction. Okay, for example, you say she is. The contractions is she's. Okay, complete the exercise, please. Are you ready? Okay, tell me the answer, please. In the number two, you are a student. What is the contraction? You're a student. 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 You are a student. You're a student. In the number three? He's Victor. Okay, in the number four? I'm athlete. Okay, I'm an athlete. Athlete, okay. I'm an athlete. In the number six? Monica's an actor. Monica's an actor. Remember that actor is... Traditionally, it goes for men, but also can be for women. Okay, now we complete this. Let's go to the next. Okay, negative statements. For example, you say, I am not Natalie, and the contraction is, I'm not Natalie. You are not a secretary, you are not a secretary. He is not an engineer, he's not an engineer. She's not a floor manager, she's not a floor manager. Okay, so this is the complete form.
And this is the contracted form. Now let's go to the exercise. In the exercise, what you do is you choose the correct contraction. For example, here he's not a singer, you say he's not a singer, or he isn't a singer. Okay, complete the exercise. Are you ready? No. Yes. No. Yes. Yes, yes. Yes. Okay, guys, the time is over. Give me the answers. Okay, in the number one, following the same pattern, okay, making the contraction in the personal pronoun in the verb to be, what is the first one? She's not a she's not a teacher. Okay, very good. She's not a
And the second, following the pattern, that is the verb to be with the word not, isn't. She isn't a teacher. She isn't a teacher. She isn't a teacher. Good. And only with I, only one form of contraction. What is it? I'm not an architect. Okay. And you are not Sarah? You are not Sarah. And the next? You aren't Sarah. And the number five? He's not a flight attendant? He's not a flight attendant. And in the number, in the second form? He's a flight attendant. Very good. Okay, yes. He isn't a flight attendant. Okay, guys, thank you for your participation. Let's see. Okay, guys, I don't know. No sé si nos gustaría más que vayamos al breakout rooms y lo llenemos en grupos. Okay, todos lo recibieron ahí en el WhatsApp. ¿Todos recibieron en el WhatsApp? Yes. Tengo una observación, teacher. Yes. Quizás fuera prudente que temprano nos pasara eso para lograrlo imprimir. No, eso no se imprime, porque esa es la presentación. Ah, ok. Solamente el manual. Yes. El otro día yo también imprimí esa presentación, una de PowerPoint que mandó. Yo la imprimí también para auxiliarnos. ¿Y cómo hacen para imprimirla? Sí, ¿cómo les sale? Así solo como las slides. El archivo en PowerPoint y de ahí lo imprimimos tal como está. Como lo tiramos al correo y del correo lo imprimimos. Sí, que es cierto. Sí, fíjense de que yo nunca he... A ver, la imprima de PowerPoint. Ok, ¿a usted le gustaría imprimirlo entonces? Sí, para auxiliarnos más. En mi caso, yo tengo empresa. El otro día sí hicimos para auxiliarnos. Ahorita no. Lo tenemos para el teléfono. Se nos complica un poquito más. Vaya, entonces sí que gustan, sigamos así entonces compartiendo la clase. ¿Ok? Está bien. Solo la observación, teacher. Sí, cómo no. Y si ustedes sienten que sí les ayuda, así lo voy a hacer. ¿Ok? Gracias, thank you. Continue. Okay. Now we have affirmative statements, but in plural. Okay, the plural subjects. Affirmative statements, contraction. We are photographers. We are photographers. You are a scientist. You are scientists. They are writers. They are writers. Negative statements, contractions. We are not chef. We are not chef. We aren't chef. You are not pilots. You are not pilots. You aren't pilots. They are not artists. They are not artists. They aren't artists. Okay. So we have the same that is the singular, but these are plurals, right? What are the plurals? We, right? You, they, we are, you are, they are. Always the plural are with are, okay? In the singular, you have am, is, okay? You have am and is, but in the plural,
And you in the plural, right? In the singular and plural, you have are. But here, always in the plural, you have are. Now, let's go to the first exercise. Well, continue with the affirmative statements. Okay, what example do we have here? This is in the manual, right? If you remember. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. They are colleagues. Now let's go to the exercise. What you are going to do here is complete, but doing the correct contraction, okay? Do it, guys. Hola, Manuel. Yes, did you finish? Yes, teacher. Okay, no sé si alguien todavía ya le encontró la forma, la opción de cómo podría, cuando está en laptop, la opción de que sí pueda escribir aquí. Yo solo en el teléfono puedo escribir ahí, teacher. Pero así como... Pero, puedo... pero la letra así como sí, estaba, como de lapicito. Sí, yo, o sea, yo puedo escribirla, ajá, con el lápiz. Vaya, inténtelo. Ok, ahorita. En computadora es más fácil todavía. Sí, pero eso les preguntaba porque en la computadora está el texto. Thank you.
Bye, teacher. We are teachers. Teachers. Okay, teachers. Teachers, la S falta. Ajá. Permítame. Okay, now you have proof, right? We are going to see, okay. We are teachers, correct? No, we are not, okay. Here is maybe the apostrophe, right? And you wrote the diesis, right? We are not, but it's okay. They are not artists, they aren't artists, and they are not artists. Excelentísimo, like I would say, right? You wrote it two ways. Okay, I am a student. She's a chef. Excellent. Okay, you got 10, guys. Thank you very much. Now we are going to go to the next exercise. Wait a minute. Okay, now in this next exercise, you complete the sentences, use his, she's, or their in the preposition from. Okay, for example, in the number one, you say, Miss Tomiko Matsuda. Okay, she is from Hamamatsu in Japan. Now, Miss Berta Solis, and then you say, he or she or we or they are from. Is clear the exercise? For example, you say, Miss Tomiko, what is Miss Tomiko? It's a woman, right? What is Miss Berta? Is a woman. So you have to pay attention. What is the subject? What is the personal pronoun? Okay, como ustedes saben de que no siempre hay un pronombre, sino que pueden haber nombres, ¿verdad? Pero ustedes tienen que identificar la persona. Por ejemplo, si se está refiriendo a una she, si se está refiriendo a un he, a un they, o a un we. Entonces, esa es la dificultad del ejercicio, que ustedes sepan distinguir qué pronombre es el que usaría. Vamos a ver. No sé, aquí como que ya lo estamos llenando de un solo, ¿verdad? No sé si se atreven a llenarlo de un solo aquí, varios participantes. Yes. Yes. Thank you.
Okay, I get that you finish. Let's see the answers. Yes, teacher. In the number one is Miss Berta Solis. Okay, Miss Berta Solis is a woman, so you say she. She's from Monterrey, Mexico. Mr. and Mrs. from Heidelberg. Okay, there are two people. Okay, a woman and a man, so it's plural. So they say they are from Berlin, Germany. Germany. Excellent. Mr. George Crandall. Okay, he's a man. Well, but here is nothing. I remember that some... Alguien había contestado, pero lo borraron. He's frustrating. Uh-huh, but the answer is he, his, right? He's from Victoria, Canada. Okay, Mr. George Crandall, he's from Victoria, Canada. And this is... it's a man, right? Mr. George is a man, so is he. Very good. Miss Mary Mellon, this a woman, it's a woman. And so this no correct. They are from sería. He or she? She from. Uh-huh. She is from. She is from Melbourne, Australia. And the number six. Uh-huh. She is from. Mr. Jake Hill and Miss Betty Parker. They are from. Uh-huh. They are two people. Two people, so it's plural, so you say they are from Los Angeles, USA. Mr. Ku Jin Ben, this is a man, so is he is from Wuhan, China. You say Wuhan. Okay. Miss Nor Bajat, this is a woman. And then you say she's from Cairo, Egypt. Very good. She's from. Okay, negative statements. Now we are going to, oh, well, wait a minute, please. I'm going to erase this. Okay, negative statements. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Okay, the negative statement with the plural subjects. We, you, they. Now let's go to the exercise. Here in the exercise, you change the negative contraction. Is you have one form and you write the second form. They are not bankers, and then you have they aren't bankers. Complete the exercise, please. Thank you.
Okay, let's check. Number one, they are not bankers. They aren't bankers. Two, we are not Ben and Sam. We aren't. We aren't Ben and Sam, right? You are not doctors. You aren't doctors. We aren't engineers. We are not engineers. They aren't pilots. They aren't. It's the same right here. Yes, that is the correct. They are not pilots because it's a second way. You aren't students. You are not students. You are not students. You are not, right? You are not here. In the number six is you are not. Can you do it, please? Okay, you are not a student. Very good. Always you have 10. Okay. Now, how to use yes, no question in short answer with B? Are you Carlos? Yes, I am. No, I am not. Yes. Do you want to do it? Okay, is she a manager? Possible answers, Rafael? Yes, she is. No, she is not. She's a not. She is not. Okay, is he a supervisor? Yes, he is. No. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we are not. Are they service providers? Yes, they are. Yes, they are. No, they aren't. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Okay, remember that in the yes, no question, you have short answers, okay? Las yes, no questions son para preguntar si sí o no de una información, okay? Entonces siempre van a comenzar con el verbo to be, ¿verdad? Verbo to be y luego el sujeto, okay? Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are your colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? Y la respuesta va a ser siempre corta. Y en la forma afirmativa no va a haber contracción. En la forma negativa sí va a haber contracción. Okay? Now let's go to the exercise. Complete with the correct answer. Aquí me gustaría que fueran participando otros, vayan intentando cómo hacerlo, porque ya se fijaron, se puede hacer en la computadora, pero también se puede hacer con lapicito. Ok, José Marvin. María Luisa. Ahorita les estoy dejando que lo hagan así por la premura de que no tengo la electricidad. Y no estoy segura yo si se va a terminar la clase porque depende de la electricidad. Entonces, para que lo hagan rápido, no porque... lo ideal es que vayan a los breakout rooms y ustedes ahí todos participen, todos lo hagan juntitos.
Is he a manager? No, he is not. No. He... No, he isn't. Ok, guys, piense de que sí creo de que no nos quedó muy bien, así que lo voy a borrar y me lo van a decir, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Okay, in the number one, are they architects? No, they are not, or no, they aren't. In the number two, is Amy a doctor? What is the answer? Yes, she is. Okay, remember in the short form, in the affirmative short form, no contraction, right? Is he a manager? No, he isn't. Okay, or no? No, he's not. No, he's not. No, he's not. Okay, are you teachers? Yes. Yes, what? Yes, we are. And are Bob and Ken athletes? Yes, they are. Yes, they are.
Okay, are you a student? No. We are not. No, I'm not. I'm not. Are you Logan? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Again, you have 10. Question, yes, teacher. yes, tell me. In the number 5. Yes. Are you a teacher? Are you no teachers? Yes, I am. Recuérdese de que estamos con aquello del singular y plural. Entonces, tenemos que ver si el you es singular o es plural. ¿Cómo sabemos que okay, es plural? La S. Ajá, S. Por teacher. Okay. Exacto, entonces nos referimos al plural. Y el... I understand. Ajá. Ok, no more questions? No. This moment. No. Yes? No more questions? Está bien. No question. And finish the presentation. Now let's go to the manual. Okay. Todos tenemos el manual. Entonces ahí sí, ¿verdad? Vamos a trabajar con el manual. Ay, I am happy. Wait a minute. Ya me van a poder ver. Bien tétrico me miraba. ¿Va? Como que era así de unas, de así, medios, algo así. Ok. Ay, gracias a Dios. Regresó. Bueno. Estábamos, ¿verdad? Yo les decía de que íbamos a lo que era el manual. Vaya, hoy que ya como que ya me siento más en, así como libre. Para poder explicar ciertas cosas, ¿verdad? Yo estaba como limitada por el tiempo. Entonces, vamos a trabajar con el manual. En el manual está la práctica, ¿verdad? Está la práctica también. Y ahí sí nos vamos a ir a los breakouts. Eso no es que es obligatorio que usted comparta el manual así en la computadora, pero si lo puede hacer, hágalo, ¿verdad? Entonces, de ahí, lo único que ustedes tienen que hacer cuando lleguen al breakout es compartirse las respuestas, compararlas, ¿verdad? Yo, a mí me quedó así, a mí me quedó así, y a manera que todos tengan la misma respuesta. Acuérdense que el trabajo del grupo es para que todos se ayuden. Si alguien tiene problemas, uno le ayuda al otro. ¿Okay? Entonces, vamos a ir y vamos a terminar lo que es la práctica. Luego que hayamos terminado la práctica, como si ustedes se acuerdan, nosotros vimos lo que era el verbo to be. Vimos los possessive adjectives, pero el possessive adjective quedó ese tema como que hay que reforzarlo. Pero como hoy es el refuerzo, ¿verdad? Es el review, entonces vamos a aprovechar de hacerlo. Pero nos vamos a ir después de la práctica general de lo que es el manual. ¿Okay? Entonces ahorita en el manual se va a volver a practicar lo del verbo to be. ¿Okay? Entonces vamos a ir paso a paso y veamos. ¿Okay? Let's see. Thank you.
Vaya, ¿qué me van a hacer en el breakout? Aquí ustedes tienen un cuadrito. Usted le va a preguntar a sus compañeros. Dice aquí 6 compañeros. O sea, yo tengo que hacer grupo de 7. Their name and their occupations. Vaya, entonces, ¿qué es la pregunta que le vamos a hacer? Para poderle preguntar en inglés el nombre. ¿Cómo le vamos a preguntar? What's your name? ¿Y la pregunta para de occupation? Are you occupation? What is your occupation? What is your occupation? What is? What is? Pero juntos se va a decir, what is your occupation? Okay. Incredible. Incredible, guys. Se volvió ahí la energía. Okay. Wait a minute, please. Hello, guys. Hola. Otra vez se volvió a ir la energía. Ok. Les estaba explicando lo del ejercicio. Y entonces, ¿está comprendido cómo va a ser ese entonces? Usted le pregunta a su compañero, what's your name and what's your occupation? Y complementan todo el cuadrito. Cuando regresemos, entonces yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que me lea la información que ha tomado sus compañeros. ¿Ok? ¿Clear? Ok, teacher. Perfecto. Perfect. Esta cosa agarra bastante rápido. José Marvin, hello. Donde empieza el nombre, no es Alfredo, es Alfredo. Recuérdese que es individual, cada uno lo tiene que tener, ¿ok? Okay, lo hacemos en el cuaderno entonces, para tenerlo individual. Sí, tendría que ser en el cuaderno, ¿verdad?
Y al final podrían tenerlo uno solo para presentarlo al grupo, porque de todas maneras es el mismo, ¿verdad? Pero ¿Y sí es cómo vamos a individual. saber las ocupaciones de los demás? Ask, for example, Alfredo, what's your occupation, Alfredo? Warehouse auxiliary. He's an warehouse auxiliary. Okay, so aquí va a escribir, ¿verdad? Warehouse auxiliary. Alfredo, warehouse auxiliary. Bueno, háganlo así entonces, todos juntitos, pues, porque por cuestión del tiempo no vaya a ser que nos tardemos más. Entonces, ¿quién va a ir preguntando? Porque así. Yo voy a preguntar Ok. al primero, entonces era Alfredo, ¿va? Alfredo Cornejo era, ¿va? Hello, hello. Hello. Hello, teacher. ¿De quién es el turno que está preguntando? Yo estoy preguntándoles ahorita. David, David okay. Martínez. Okay, David. Next. De costura. Vaya, se me va a acabar el tiempo. ¿Quién sigue? Vaya. Tercero, ¿Quién Rafael López. más es? Rafael. Rafael Ernesto López. Occupation is clear.
Okay, guys, let's begin. Okay, lady, begin with the name of your classmate and their occupations. Hi. Hi. Okay. Can you say me, Davis Alberto? What is your occupation? No, lady. In this part, you report. You report. Ah, no puedo transmitir ahorita porque no estoy usando la computadora. No, pero lo que se hizo en el grupo, usted ahora lo va a decir. Okay. My group, Davis Albert, his occupation is mechanic. And Jaime Palacios, his occupation is mechanic. Moises Loites, his occupation is coach. Luz Rodriguez, her occupation is operator. Elena Rivera, her occupation is operator. And Victoria Alfaro, her occupation is operator. And myself is operator too. Okay, the majority are operators, right? Yes. Okay, thank you, lady. Now, okay, Marie. Now, Maria Edith. Hi. Ney Alfredo Cornejo, occupation auxiliary warehouse. Warehouse. Maria Ortega, operator. Zulma Elías, operator. Manuel Nolasco, operator. Marco, operator. Sandra, teacher. Ah, me. I am in the report. Okay, María Luisa. Is María Luisa there? Okay, Reina Milagro. Give me your report, Reina. Okay, give me your report, Marco. Micrófono, Marcos. Your microphone, Marco. Ay, sí, lo mismo me pasó a mí. Qué raro. Sí, el... Still your microphone, Marco. No se le oye a Marco. Marco, no se te oye. Hoy sí. Yes. Es que al parecer cuando me cambio es que se me desactiva. Hoy sí me escuchan, bro. Yes. Okay. Name, Alfredo Cornejo, occupation, auxiliary warehouse, María Ortega, saving worker, Zulma Elías, saving worker, Manuel Nolasco, saving worker, Marco Mendoza, saving worker, Sandra Dalila, teacher. You include me. Yes. You too, I'm happy. Me faltaba una persona. Dice, ah, the teacher. Okay, you take me into account. Okay, thank you. Continue, Luz Yamilet.
But Luz Jamilet, we cannot listen. Okay, continue, Alfredo Enrique. Hello. Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo. Auxiliary Warehouse. María Ortega. Saving Worker. Yes. Saving Worker. Manuel Nolasco. Saving Worker. Mara Dalila, teacher. Okay, the majority including me. Okay, I would like to listen to everybody, but because of the time, we can't. So let's continue with the next exercise. Okay, look. I'm going to explain. Okay, the next exercise is that you rewrite the sentences and correct the mistakes. Okay, for example, in the number one, we say, we marketing managers. What is the mistake? Okay, hay un error, okay? What, correct the mistake, okay? Mistake. El error, right? El error, the mistake. Yeah. Correct the mistake. Yeah. It's clear? Okay. The page of this is 19. La página 18, okay? La página 18. Let's see. Hoy es, voy a hacer los grupos de menos, ¿verdad? De tres los voy a hacer. Okay. Hello, hello. Hello. Is Karen in the class? Yo creo que Karen está como oyente, aunque no le ha puesto. Pero Jenny sí estaba como oyente, porque ella le pidió permiso ahí en inglés corporativo. Este, entonces lo voy a cambiar, Alfredo. Okay. Bye.
Hello, Manuel. Sí, me sacó de la, iba a compartir pantallas y me sacó con las compañeras. ¿En cuál estaba? ¿En, con María Luisa? La cuatro, con María Luisa, correcto. Vaya, voy a volverlo a... Ok, a thank poner. You. Hello, lady. Hi. ¿Lo pudo terminar? Sí, terminamos. Pero usted no tiene compu, ¿verdad? Sí, tengo, pero ahorita no estoy recibiendo la clase en ella. Ah, ok. Sí. Marco lo compartió de la clase de nosotros, con el grupo que estaba yo. Ah, va, entonces ahí le voy a pedir, entonces. Sí, porque él estaba transmitiendo ahí. Solo uno lo va a compartir, solo uno. Ah, vaya, está bien. Okay, hello. 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 Marcos, okay, I selected you to share your screen, and everybody is going to check the answers. Mientras Marco comparte la pantalla, voy a pasar lista. Y lo terminamos. Stay present, please. Adriana. Okay. Adriana, creo que ella sí no la voy a conocer. Alfredo. Present. David. Present, teacher. Emerson también es alguien que quizás nunca voy a conocer. Aquí está registrado, pero él nunca ha venido. Guadalupe Carolina no asistió hoy, ¿verdad? Como que dijo que estaba en tráfico. Ivania, ella... Okay. Jaime Vladimir. Present. Jenny. Okay. Yes. Jorge. Jorge Alexander. Jorge Alexander.
Ah, sí, él es el que tampoco nunca ha venido a clases. José Marvin. Una vez. Bueno, mire, pues. Okay, continue. José Marvin. Kelly. Karen. Lady. Present. Lucha Miles. Manuel. Present. Present. Yes, Manuel. Marco. Marco. Present. María Edith. Present, teacher. María Edith. María Luisa. Present. Moisés. Present. Mónica. Present. Rafael. Present, teacher. Reina Milagro. Present, teacher. Reina Abigail. Present. Rocío. Rosa Inés. Silvia Lourdes. Zulma Yesenia. Present. Victoria. Present. And Victoria is present, right? Present. Okay, Marco. Teacher, nosotros no los terminamos, se nos acabó el tiempo. Ah, okay. Who wants to share it? Who did it and wants to share it? ¿Quién quiere compartirlo? Yo, teacher. Yo, teacher. Okay, thank you. Rafael. Aquí podemos verlo todos y veamos si así lo teníamos. Si hay alguna observación, aquí todos podemos decirlo, ¿ok? In the number one, we say we are marketing managers. Okay, we are marketing managers. Okay. Number two, she aren't Margarita Marroquín. And the correction is she's not Margarita Marroquín. Number three, Natalie and Sarah is the new supervisors. Correction, you say Natalie and Sarai are the new supervisor. Do you think this number three is correct? No, falta ese. Okay, are they yes? No, are is okay. The problem is supervisors. No, ahí está mal también porque lleva is. Sería solo are the new supervisor. Uh-huh. Aquí falta la S. Uh-huh. Is correct or not? No, no. No. No, it's not correct because you say Natalie and Sarah. And remember, the plural is always is are.
Are the knees for bicycles? Are the knees for bicycles? It's always are in the plural. And supervisors. In the plural, supervisors. Okay. Right. And then number four, my boss are George Sandoval. You say my boss is George Sandoval. It's okay. Their secretary are Laura Miranda, and they said their secretary isn't Laura Miranda. Excellent, excellent. Correct, correct. Can you stop sharing? Okay, now the next exercise. In the next exercise, you do this, okay? You do this. You have here 5 questions. And what you are going to do is complete the questions using different subjects and ask them to a partner. For example, in the number one, you can say, are you an engineer? And then you go to the breakout and ask your partner. Okay. Usted lo que va a hacer aquí es nada más escribir 5 preguntas. 5 preguntas. Luego vamos a ir al breakout y usted se las hace a sus compañeros. Y lo que ellos le respondan, eso va a poner usted aquí. Ok. Do it, please. No, teacher. Okay. Okay, do it. David, Reina, Luz, Victoria, Mireia. Hello. 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 ¿Quién lo va a resolver? Resolvemos uno cada uno. Todavía no nos han separado. No, Rafael, eso lo van a hacer en el breakout. Okay. Me avisen cuando ya tengan las preguntas, por favor. Una cada uno o las 6. No, usted va a escribirlas todas. Y son así, son 6, ¿va? Las 6.
Hello, are you ready? Yes. Y solamente les voy a explicar un pequeño asunto. Fíjense de que cuando comenzó la clase, no sé si ustedes se acuerdan de que estaba una gran tormenta, ¿verdad? Aquí, eléctrica, por cierto, y se fue la energía. Entonces, yo entraba, salía y ustedes no me escuchaban. Entonces, yo más bien creo de que no, ese parte del video no se va a registrar la asistencia de ustedes. Entonces, para que tengan los 120 minutos, me voy a alargar unos minutos más. No es obligación si ustedes no gustan, ¿va? Porque como es para que ustedes cumplan los 120 minutos, ¿verdad? Me voy a alargar un poquito más y quienes, yo calculo que eran unos 20, pero me voy a alargar solo como para terminar esta práctica y uno más que es el que se me va a quedar los 10 minutos de siempre. Okay. Le voy a agradecer la colaboración, tanto como para que quede el video completo, también para que ustedes tengan los 120 minutos. Okay, are you ready? Yes, ready. Ahí se lo voy a agradecer bastante, oigan. Okay. Vaya, ahora van a entrar ustedes a los breakouts y lo que van a hacer es hacer las preguntas a sus compañeros. Solo van a estar en pareja, ¿verdad? Pero como no son sobre personas reales, sino que ustedes hicieron la pregunta así como cualquier sujeto, lo único que van a poner es la respuesta, ¿ok? Is clear? Yes. Yes. Hello, hello. ¿Ahora? Hello. Hello. Ahora sí. Ahora sí ya veo la pantalla. Yo estaba haciendo algunas preguntas en lo que estábamos en la clase. Entonces, en la primera que hice fue, ¿Are you a student? Y yo solo me contesté, yes, I am. Pero vaya, ahora pero... yo... Pero ahora, Rafael, ahora borre las respuestas usted y espere que ella le conteste. Entonces, okay. Usted le va a hacer las preguntas a ella y lo que ella le ponga, usted va a contestar y ella también se las va a hacer a usted. Maestra. ¿Eh? Ok. Hello. Yes. Hello. Hello, teacher. Okay. ¿Está clara la actividad? ¿Cómo la van a hacer? Sí, creo que sí. Okay. So, continue. Okay.
No sé si va a ser la suya. Hello, hello. Sí, se las voy a hacer. Hola. Hola, teacher. Ajá, ask the questions, guys. Ask the questions and answer. Yes. Quickly. Vaya. Okay. Are you... Yes, he is. Yes, he is. Are you in mechanics? ¿Es él un mecánico? Sí. Me da la misma respuesta porque Cabal dice, are you actor? La respuesta sería igual, but no aren't, not. Ok, Manuel. Sí, como ¿Dígame? La pregunta se la está haciendo Jaime, no es igual, no que sería, are you an actor? Y él le va a contestar, yes, I am, or no, I am not. Ajá, como está hablando, él se está hablando como que él mismo, pero es que estaba mal. Ajá, o sea, tiene que hacerle las preguntas a Jaime. Y él le va a responder. ¿Verdad que las preguntas eran de profesión? Sí, porque eso es lo que estamos estudiando. Ajá. Ah, okay. Pero, okay. Ajá, pero hágaselas a Jaime y él se las va a responder. Entonces, esa respuesta es la que usted va a poner. Ok. Are you an actor? Yes, I am, or no, I am not. Okay. Okay. Thank you. You are you Is the watermelon is rich? ¿Qué me está preguntando ahí? Es rica la sandía para ti. María, repeat the question, please. Hola. Repeat the question. Repita la pregunta. Is watermelon delicious for you? La pregunta está bien, lo único que es relacionado al trabajo, acuérdese, siempre todo es relacionado al trabajo. Ande. A las ocupaciones, cosas así, ¿ok? Ay, nosotros lo hicimos así como que la vida diaria de nosotros. Ok, continúa. Le doy la respuesta. Are you ready?
Not ready. Okay. See you. Ya contestamos. Finish. Sí, pero yo le contesté la suya. Are you ready? Y ahí le toca contestar. Ah, okay. Vaya. Hello, Manuel. Lo sacó la reunión de la reunión. Y mire. Se conectó con datos, Manuel. Okay. Me estaba contando Manuel que como que ya llegó la tormenta ahí donde no sé si serán vecinos ustedes, ¿verdad? No. No, teacher. Aquí está sola. Vaya, aquí me fíjense de que me están los que yo veo que son más así como que siempre están en la clase y los felicito porque eso quiere decir que ustedes saben lo que quieren. Ok, entonces, y les agradezco mucho la colaboración y también porque teníamos el riesgo de que no cumplieran ustedes los 120 minutos, ¿verdad? Y hay veces es pues... Ustedes pueden tener una emergencia y podrían faltar y esos minutos le hicieran falta. Dice de que de inglés corporativo, si usted no llega un momento que le hacen el balance, entonces usted tiene que cumplir ese porcentaje. Entonces, por eso los hice que se quedaran más que todo, no porque lo me hubiera quedado con uno, para hacer los 10 minutos más, o sea que prácticamente todos se quedaron a los 10 minutos más, a los 20 minutos más, y les agradezco mucho, ¿verdad? Entonces los felicito y hoy sí ya vamos a terminar la clase, ¿ok? See you tomorrow. See you tomorrow. Have a nice night. Bye bye, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. ¿A quién le toca quedarse ahora? Oh.
no voy a dejar a nadie porque a todos prácticamente los dije. Ah, ok. Ok, sí. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow, Reina. Bye, teacher.